Entonces podemos dar inicio a mesa, inclusive en abertura del Fale 19, de ante tres congresos, ¿no? Ahí me trepalé sin los óculos y vi las letriñas ahí, y vamos a dar proseguimiento, entonces ahora correctamente, el 26º Coloquio Internacional de Filosofía de Unicinos, ¿no? Con una mesa redonda a número 4 que tienen como temática gobernanza y justicia, inclusive eso forma parte da, digamos, las discusiones que están aconteciendo en el PPG da filosofía. Casualmente estamos trabajando una disciplina que tiene a ver con Estado, instituciones, políticas públicas en tiempo de inteligencia artificial, entonces ven a callar con ese objetivo, ¿no? En esta mesa nos tínhamos a presencia de tres palestrantes, mas lamentablemente un de ellos no va a poder estar presente, o tal vez esté más presente para el final de la jornada, no sabemos ainda. Ellos son Víctor Shavchenko, Angélica Montes Montoya y el palestrante que no va a poder estar presente, Matías Bianchi. Voy a presentar brevemente a Víctor Shavchenko. Él es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Vasily Karasin de Kharkiv, de la cual también es profesor asociado en Derecho. Es doctor en Derecho por el Instituto de Pesquisa de Derecho Privado y Emprendedorismo de la Universidad Nacional Prekarpatian Vasil Stefanik. Actualmente se desempeña como investigador de postdoctorado en la Universidad de Oxford, ¿no? Entonces, haciendo esa presentación, doy las boas-vindas al profesor y doctor Víctor, joven, ¿no? Que nos prestigia hoy. Seguidamente, presento a Angélica Montes Montoya. Ella es franco-colombiana, ¿no? Graduada por la Université Paris 13 con un maestrado en estudios sociales latinoamericanos, dos institutos de altos estudios de América Latina, Sorbonne, Nobel, Paris 3 y doctora en filosofía política de la Universidad de París 8. ¿Ah? Estaba brincando ahora y digo así, si ustedes quieren una visita guiada por la Sorbonne, ella ya faz directo, ¿no? Percorrió tres de ellas en su percurso académico. Y fue profesora de École Superior de Ciencias Económicas y Comerciales y actualmente se desempeña como pesquisadora junior del Ministerio de Ciencias de Colombia, quien también iba a participar, no participa o tal vez participe en el final de la jornada, no sabemos si se va a desincumbir de la agenda que tenía aquí, era Matías Bianchi, que era politólogo de la Universidad de Buenos Aires, maestro en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford, maestro en administración pública y doctor en ciencias políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, la famosa Sciences Po. ¿Ah? Y trabajó en el Woodrow Wilson Center y el Centro de Desenvolvimiento de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno argentino y se desempeñando ahora como director global de Asuntos del Sur, ¿no? Entonces, para iniciar esta mesa, vamos a seguir a orden de las presentaciones. Víctor primero y posteriormente Angélica, ¿no? Entonces, ahí Víctor tendrá 30 minutos, ¿tá? Más o menos, puede ser un poco más. Visto de que un de los presentadores no va a tener la presentación, entonces vamos a disponer un poquito más de tiempo para tenerlos aquí con nosotros. No estoy viendo aquí una tela que está apareciendo Víctor. No sé si. ¿Recuerden con eso? ¿Víctor? Ah, inclusive está grabando. Sí. Ah, está. ¿Víctor? Yeah. Please. Yeah. Hello, can I start? Yeah. Yes. Okay, thank you. Hello from Oxford. I am really glad to see you. And for first, thank you for this very important and actual event, because really issues of
AI in the correlation of ethics, philosophy, and law now is very trendy, and we have a lot of questions what we can to discuss. So now I want to discuss about our last research. It's issues of copyright for objects created by artificial intelligence. I have a very important question when I research some issues of AI and issues of copyright. I ask myself why we cannot say that AI are really creator and AI really can be a copyright, be an author. And I try to find an answer to this question, and I find it. And really, answer is very easily, because now we have the same situation for any legal systems, for any legislation. So, what about this research? Today, AI can already create copyrighted objects with minimal human involvement. For example, it is enough to write a request and AI will independently create text, pictures, music, etc. Because of this, an urgent question arises about recognizing AI as the author or co-author. However, AI cannot be recognized as the author because human monopolize these rights. And I will show you that all legislation in any country have the same critical general idea that only human can be an author. But we cannot find an answer in legislation why. The established normative position is the recognition that only human can be an author. Confirmation of this can be found in these examples. First, the US Copyright Office will register an original work of authorship provided that the work was created by a human being. Author is a natural person who created work through his creative activity. And the same examples we can find in different legal systems. We asked ChatGPT if he can be a creator, can be an author, and can have some copyrights. And ChatGPT gave an answer for us. You can find the full answer in this article, but the general ideas is a human creativity and lack of human creativity. The answer provided by AI reflects two main concepts. First, only a human can be an author. And second, if a work is created without human participation, it doesn't have an author. But is it an actual answer? Is it really true? Enshrined in the legislation of the United Kingdom, in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work, which is computer generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangement necessary for the creation of the work are undertaken. Lambert researcher defined this formulation as obscure, since it is unclear how close the connection between preparatory actions and the directly created work should be. It can be assumed that such restrictions are related to strict writable requirements, so AI cannot be an author. However, in reality, the criteria for copyrightability are absent. The legislation of most countries being limited only to the requirements for the originality of the work, novelty, and human authorship. The compendium of US Copyright Office practices contains the most comprehensive list of copyrightable requirements. So, what is a copyrightable? In which situation we can say it's an object of intellectual property law? This document states that it, in determining whether a work is copyrightable, the office analyzes questions such as, first, is the work eligible for copyright protection in the United States? Has the work been fixed in a tangible medium of expression? Was the work created by a human author? Does the work constitute writable subject matter? Is the work constitute copyrightable subject matter? Is the work sufficiently original? Was the work independently created? Does the work possess at least some minimal degree of creativity? But
We cannot find an answer what is a minimal degree of creativity, what is independent degree, etc. If the answer to all of these questions is yes, the work is copyrightable and the claim may be registered, as long as there are no other issues in the registration material that raised questions concerning the claim, and as long as the other legal and formal requirements have been met. The first condition is eligible for copyright protection. Each country has a list of copyrighted objects protected by law. In general, such objects are the same in different legal systems. Today, AI can already create all these specified copyright objects. ChatGPT can independently generate text as a response to a person's questions. For example, a magazine created entirely with artificial intelligence help is published in Ukraine, and AI-generated books of nonsense are all over Amazon bestseller lists. For example, here you can see Amazon bestseller books, which created by AI. And it's really absurd text, really absurd and not clever titles like apricot barcode architecture. So it's just a fantasy, just a fantastic of AI, but it's a bestsellers. In this example of books, we see that AI does almost all the work, but the user who sells the books and makes a profit is identified as the author. To demonstrate the capabilities of AI, we ask ChatGPT to write a 300-word story about a man and a woman meeting. You can see here this story, and it's a song like, once upon a time in a bustling city, there lived a man named Daniel, a reserved and introspective individual who found solace and in the tangentine in his bookstore. He spent his days surrounded by books of every genre, their page, whispering tales of love and adventure, blah, blah, blah. So you can find this genius text. And when I read this text to my students and asked them, what do you think, is this text can be copyrightable? They said, yes, yes, why not? It's a, we can find here a bit of intellectual, bit of creative, etc. But when I told them that the text created by AI, we understand, no, this text cannot be copyrightable only in one opinion, because it's created by AI, not by a human. If earlier AI compiled and unite images from different sources, it could create new authentic original objects now. Gaps in the legal regulation of such things are already leading to numerous collisions and lawsuits. A famous case was when the German artist Boris Elgatson generated an image with the help of artificial intelligence and won the Sony World Photography Awards for the competition. We use the Midjourney neural network to demonstrate the capability of AI in creating graphic image. So we just ask a Midjourney and tap this text. Jelly penthouse building, candy texture, cream roof in the style of Willy Wonka, cinematic-like, organic forms, Alexa Mini, and then AI created these pictures. Now you can see these pictures. So we just write this small text and Midjourney created all of this. And I cannot really understand who is author. Me, who just wrote 5 words, or AI who created all this hard work picture. How many times do you need, another artist needs to create something like that in the Photoshop, Illustrator, or by painting? So, as you can see from our examples, human involvement in creating these objects was minimal. We only showed creativity when writing requests and the AI independently created copyright objects. However, only users who entered the player
will be considered authors, and AI and its developers cannot even be co-authors. Another issue is closely related to the point of compilation and plagiarism. A group of visual artists has sued artificial intelligence companies Stability AI Limited, Midjourney Company, and DeviantArt Company for copyright infringement, adding to a fast emerging line of intellectual property disputes over AI-generated work. Stability AI's Stable Diffusion software copies billions of copyrighted images, enabling Midjourney and DeviantArt's AI to create image in those artists' style without permission. So it's a question about compilation, not about creativity. If Midjourney developer company is recognized as the author of these images, it will create a harmful practice. In this case, we think all companies whose technologies we use to generate copyright objects will claim co-author. Such a position could lead to a legal collapse. We are writing this research using Microsoft Word, Apple, MacBook, Google Search, etc. So can we say that all of these companies should be an co-author of this research or another? Of course, no. If we continue the search, we will find many other references with AI that can create all kinds of copyright objects. It should be noted that the quality of this object doesn't matter because the requirement is the presence of at least some minimal degree of creativity. Examining other copyrightable conditions, we see a similar situation. Has the work been fixed in a tangible medium of expression? The electronic form is equal to the physical medium. This requirement is more related to the need for external manifestation of an idea that is not in itself the object of copyrightable. Is the work sufficiently original? Next question. Was the work independently created? Next, elements of copyrightable. The only way to check compliance with these requirements is to review for plagiarism. If an object created by AI complies with publication ethics and doesn't contain illegal borrowing, it is copyrightable. The critical condition is the creation of the object by a human. No law contains a justification for such a position. This is primarily because copyright laws were passed before AI was relevant. The legislators couldn't suppose that anyone but man could create work. Today, such a position doesn't correspond to reality and requires legislation updating. Another argument may be related to the minimum degree of creativity requirement. The legislation clearly defines that the author of a work can only be a natural person, only human, who created the work through his creative activity. The possibility of being the author of a work implies the presence of creative intellectual activity. A work is an original intellectual creation of the author or co-author in science, literature, art, etc., expressed objectively. In a broad sense, intelligence is an understanding and thinking. The etymology of this word comes from intellectus, intelligere, which means to understand, to be intelligent. This makes it possible to assume that intellectual activity is related to awareness. However, this position is not relevant for copyright because the copyright for a work arises as a result of the fact of its creation. A work is created from its initial presentation in any objective form, written, tangible, electronic, digital, etc. That is, awareness of one's actions is not a condition for the emergence of copyright. We covered this topic in more detail in the paper Issues of Copyright on Objects Created by Animals. And in this research, we found many same situation as to AI. AI was created as a surrogate analog of human intelligence. AI today is not a subject of rights and is used only as a tool to implement the will of the user.
However, AI independently performs image processing, decision-making, recognition, and language processing. AI is a machine's ability to operate intelligently by accurately reading input data and applying that knowledge to achieve defined goals and activities through the flexible decision. AI carries out independent intellectual movement based on the algorithm embedded in it. After examining copyrightable conditions, we see that AI-created copyright objects can satisfy all of them. The only exception is the regulatory condition that only human can be the author. The impossibility of recognizing AI as the work's author is an artificial limitation. We think that this paradigm will change in the future when we find issues and problems how to regulate AI in the future, when AI will update their knowledges, find some new ways to realize, etc., and will take more autonomy. It's a short general ideas from this research, and I will be glad to discuss about these ideas with you later after another speakers. Thank you for your time and for this amazing event. Vamos a pasar ahora a otro idioma. Rápidamente muden el chip. vamos al español claro. Bienvenida Angélica. Les voy a comenzar haciendo un elogio porque si tienen que elegir algún país para aprender español, nunca vayan a Chile. Segundo país, no vayan a Argentina y España. Si quieren aprender español, vayan a Perú o Colombia. Ahí se habla el español más es correcto, como se dice aquí. Lo sé porque cada vez que me mandan un texto a las editoras de Colombia, peno con mi español, no lo consideran suficientemente bueno. Bueno, muchas gracias, Angélica, también. Thanks, Víctor. Vamos a dar paso a tu exposición. Te escuchamos. Tienes algo para presentarnos, ¿cierto? Sí, la presento. Muy buenas. ¿Me escuchan? Sí. Primero que todo, agradecerte a ti, Hernán, y agradecer a los colegas que han antecedido, por supuesto, a Víctor. Gracias, Víctor, por tomarte la deferencia de ponerlo escrito, el texto. Así pude seguir sin ningún problema tu conferencia. Y agradecer igualmente a las personas que están presentes y las que pueden estar escuchándonos. Mi conferencia es un poco distinta, pero muy relacionada tanto con las conferencias de la mesa anterior como con el tema que acaba de abordar el colega Víctor en torno a derechos de autor y la presencia perturbadora, entre comillas, desde el punto de vista legal de este nuevo actor que es la inteligencia artificial. Entonces, yo voy a hacer primero un contexto para entender el porqué de la pregunta que me hago en esta presentación, ¿no? Que se llama Antropología Algorítmica, y para hacer elogio al carácter plurilingüista de este espacio, lo puse en portugués, un nuevo homme. Lo pronuncio en francés, además, un nuevo homme. Yo voy a rápidamente a leer para no dispersarme, y así vamos pues avanzando, y luego haremos las preguntas que ustedes tengan a bien. En cierto modo, el final del siglo XX fue todo política y ética. Tras la Segunda Guerra Mundial, tocaba reconstruir ciudades e industrias, pero también reparar a las personas y la vida en común. En otras palabras, la pregunta central parecía en ese momento ser ¿qué debemos hacer para restablecer el orden y la justicia en un mundo acosado por conflictos latentes y tensiones de todo tipo? Estas preocupaciones han ocupado gran parte de la obra de los intelectuales de aquella época,
sobre todo tras la caída del Muro de Berlín y el final del comunismo. Me refiero a toda la tradición filosófica del liberalismo político, que incluye en Rawls, Habermas y muchos otros. Aquel fue un periodo, el final del siglo XX, que yo califico, como muchos otros, un periodo arcoíris de gran esperanza, en el que se reinaba la creencia en la democracia y la paz mundial. Estos años estuvieron marcados por la confianza en el discurso de los derechos humanos y la interdependencia económica, pero también política, que nos conduciría inevitablemente a un mundo más justo y solidario. Los más optimistas veían así una especie de nuevo periodo para la humanidad en el que los principios de justicia social, democracia, igualdad y solidaridad encontrarían vía de materialización a través de las decisiones estatales, globales, regionales y locales, es decir, a través de todos los procesos de la política. La inmensa mayoría de los habitantes del planeta entramos al siglo XXI con dos preocupaciones mayores. La primera, vinculada a la cuestión política de la pluralidad cultural. ¿Cómo podemos convivir con nuestras diversidades y cómo podemos convertirlas en una fortaleza? Esa es la primera cuestión que cobró gran fuerza a partir del 11 de septiembre de 2001. Y la segunda pregunta tenía que ver con el desarrollo económico. ¿Cómo podemos, en tanto que estados, sacar partido de la globalización y conseguir que nuestras economías se conviertan en piedra angular de nuestro bienestar general? Sin embargo, por supuesto, llegó el siglo XXI y, como acabo de mencionar, la cuestión de las agendas políticas y económicas del mundo no es ya qué hace, cómo se hace el humano o qué hace que el hombre sea humano. Estas preguntas, esta va a convertirse en la pregunta que va a impregnar la mayor importancia a partir particularmente de la aparición de la con fuerza de la inteligencia artificial, ¿no? Pero antes, en ese siglo, final del siglo XX y principios del siglo XXI, no era la pregunta mayor por las razones que acabo de mencionar. Era la economía y los problemas políticos de la heterogeneidad. La antropología, en particular, nos cuestiona sobre esta pregunta, la pregunta de qué es el hombre. Hasta ahora, la respuesta a esta pregunta parecía obvia y clara. El hombre se definía por su capacidad de razón y de lenguaje, según una tradición cartesiana de la filosofía, lo que convertía al ser humano en un ser obviamente desnaturalizado, es decir, un ser no animal al poseer razón y lenguaje. Así, mientras que desde la antropología el hombre se ha estado definiendo hasta hace muy poco como un ser biológico, animal y también cultural, cultura que define, por supuesto, los mecanismos en los cuales una población se adapta a un entorno determinado. Sin embargo, en los últimos 15 años, la aceleración de la investigación biológica en el mundo y en torno a la cuestión animal, el uso de los ordenadores y la aparición con fuerza de los algoritmos, va a generar una pregunta fundamental que no sé si se ha hecho en este espacio, muy seguramente sí, y que pone en tela de juicio lo que es exclusivamente del hombre. Y se han reintroducido de nuevo la pregunta, ¿cómo llegamos los humanos a ser humanos? En otras preguntas, ¿qué es el hombre hoy en este mundo en el que estamos atravesados por el algoritmo y la inteligencia artificial? Hoy en día el hombre es un animal, entre otros, pero ya no es el único que tiene lenguaje, al parecer. No es tampoco el único capaz de aprender, o el único capaz de tener conciencia de sí mismo, puesto que otros animales y también el aprendizaje automático de la inteligencia artificial parecen compartir esta capacidad que hasta ahora se pretendía exclusiva del humano. Esta situación hace pensar en una visión de la antropología que yo califico algorítmica, marcada por la preeminencia de algoritmos en nuestras vidas, modelando la cultura, el lenguaje, el aprendizaje, la conciencia e incluso el deseo. Para la neurociencia digital e informática, el hombre ya no es solo un sujeto biológico, sino también un órgano capaz de trabajar con la máquina e incluso fusionarse con ella. Y ahí aparecen todas esas teorías del transhumanismo, el cyborg antes en los años 60. Un algoritmo es la descripción de una secuencia de pasos, y aquí vamos a continuar. Vamos a definir esos tres conceptos. Ya lo definí el primero, antropología. Ahora vamos a ver qué es un algoritmo y luego entramos a mirar cómo estamos en esta era de la antropología algorítmica.
Un algoritmo es una descripción de secuencias de pasos utilizados para obtener un resultado a partir de elementos de entrada. Un ejemplo muy sencillo de lo que sería un algoritmo, por ejemplo, es una receta de cocina. Una receta es un algoritmo en el sentido en que para obtener el plato que se va a realizar debemos combinar varios ingredientes. Los algoritmos matemáticos permiten combinar una gran variedad de información para producir una gran variedad de resultados. Algunos algoritmos han sido diseñados para que su comportamiento evolucione y su capacidad de acumulación de información también. Con el tiempo, asistimos incluso a la aparición de lo que se llama la Machine Learning y que ocupa un espacio importante, sobre todo en la nueva tecnología que acaba justamente de mencionar nuestro colega Víctor con respecto a la creación artística, musical, literaria e incluso científica, que es objeto igual de grandes debates con respecto a derechos de autor. Sin embargo, varias investigaciones explican que los algoritmos, lejos de promover la autonomía en el mundo, de generar condiciones de igualdad y justicia, a menudo en realidad no hacen más que confirmar opiniones y prejuicios ya existentes, lo que sugiere que las promesas de una sociedad más crítica y democrática gracias a la inteligencia artificial y los sistemas de información es una de las grandes ilusiones que nos duermen, arrullan en el siglo XXI. Como sabemos, el entorno social y económico está experimentando cambios acelerados, marcados por cambios técnicos y relacionales, más interconexiones mediadas por las nuevas tecnologías de información en el entorno político, personal, laboral. Con esta realidad a nuestro alrededor, creo que es necesario que continuemos, cuestionando las formas que ha ido adaptando el capitalismo del siglo XXI. En efecto, el capitalismo actual está cada vez más imbricado con la lógica algorítmica e informática, hasta el punto que la sociología ya habla de un capitalismo de vigilancia, que yo prefiero llamar un capitalismo conductista o comportamental, como muchos otros colegas brasileños así lo llaman. En este contexto es necesario abordar una serie de cuestiones para intentar comprender cómo esta nueva forma de organizar la economía está repercutiendo y prefigurando tendencias en nuestras vidas cotidianas, por ejemplo, en términos de formación profesional. ¿Cómo nos estamos preparando para esta transición? ¿Estamos ante una nueva antropología algorítmica? ¿Cuáles son los retos éticos a los que nos estamos enfrentando hoy? Y los retos, digo éticos, porque en las conferencias que anteceden hemos hablado justamente de los retos relacionados con los temas jurídicos y los temas políticos, ¿no? En los últimos siglos hemos pasado de un capitalismo de fábrica en el que la organización taylorista del trabajo y la producción eran fundamentales, a un capitalismo neoliberal hacia los años 70 que vinculaba el capital a la gestión macroeconómica y en el que se reducía el papel del Estado y de los gobiernos. Se trataba de un sistema que, según las teorías Foucaultianas y de Bourdieu, el primero filósofo, el segundo sociólogo, no es solo una política económica, sino también una forma de gobierno de los individuos, como lo sostenía Foucault, y de dominación, como lo sostenía Bourdieu. Para el filósofo y el sociólogo, el neoliberalismo es la expresión de una racionalidad estatal que enfrenta a los ciudadanos por sus propios derechos más fundamentales. Es una forma de control y de gestión de la vida de los individuos basada en la lógica del mercado y de las finanzas, en la que cada persona se convierte en su propia empresa con su propio capital, como lo ha descrito un filósofo ecologista, Christian Laval. A finales del siglo XX surgió silenciosamente el capitalismo basado en algoritmo, que es lo que algunos llaman la cuarta revolución, en fórmulas matemáticas que permiten aplicar reglas y ordenar la información para extraer un resultado cada vez más óptimo para el sistema financiero internacional que se ha desarrollado a un ritmo acelerado en los últimos 15 años. La socióloga estadounidense Shoshana Bufford define esta nueva expresión del capitalismo como un capitalismo de vigilancia que reclama, cito, unilateralmente la experiencia humana como materia prima gratuita para traducirla en datos de comportamiento. Esto es un texto publicado en el 2019. En otras palabras, para Zuboff, se trata de capitalizar el excedente de datos recogidos en todo el planeta y almacenarlo en el Big Data.
el excedente de datos estaría formado por toda la información que se recopila mientras estamos navegando por Internet, información que aceptamos facilitar porque se utilizan para mejorar servicios y productos, por ejemplo, servicio de atención en los sistemas de transporte, administración pública, bancos, la salud, etc. Pero también otra información recopilada a menudo en contra de nuestro propio consentimiento gracias a los cookies incrustados en las páginas web y los correos electrónicos, una práctica que existe desde los años 1994. O también gracias a las antenas espías IMSI Catcher. Así, el capitalismo comportamental, lo que su voz llama capitalismo de vigilancia, parece ser una reactualización en el siglo XXI del famoso capitalismo del siglo XX, que en un principio, gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la esperanza que ofrecía la idea de la inteligencia artificial, alimentó la esperanza de emanciparnos social y políticamente, pero que ahora está dando lugar a nuevas visiones distópicas de lo que es el futuro. En efecto, desde los años 2000 asistimos, a partir de los años 2000 nosotros podemos decir que seguimos siendo empleados de aquellos que tenemos la fortuna de tener un empleo, pero al mismo tiempo somos proveedores de información que contribuye a dar forma a los productos que crea este gran sistema de productos de producción capitalista del comportamiento. La información que proporcionamos voluntariamente a través de las redes sociales, las tarjetas de fidelidad de las tiendas, las cuentas de correo electrónico, los juegos en línea, las aplicaciones para encontrar pareja o tener sexo a través de forma rápida, nos convierten a todos en proveedores de la materia prima del sistema. Nuestros gustos, preferencias y deseos constituyen la materia prima que alimenta e informa la producción del nuevo capitalismo algorítmico del comportamiento. De manera que no somos solo víctimas de una organización cínica y desigual del sistema de organización capitalista, una suerte de Big Brother que nos está encerrando, porque en realidad la realidad es, y creo que lo sabemos todo, que nosotros mismos somos actores activos de ese nuevo capitalismo, somos los primeros en alimentarlo. Esto se debe a que el valor nuestro como individuo para el sistema de producción actual se basa en la gran capacidad de predicción que obtienen de nuestros propios comportamientos y no necesariamente de nuestras necesidades reales. Nuestro comportamiento se vigila con el pretexto de la personalización o la adaptación del producto, lo más posible a nuestros deseos, a través de una economía de la acción, es decir, a través de los software configurados para influir en determinadas actitudes. Las predicciones que contribuimos así a prefigurar se venden como datos a las grandes empresas y nosotros, nuestro comportamiento, nos hemos convertido en la materia prima, del mismo modo que lo fueron en el pasado los recursos naturales y la mano de obra física y luego intelectual. El riesgo es doble. Por un lado, hay un sistema de producción de capital basado en la vigilancia y en la explotación de los datos, convertidos en mercancía y financiarizados, que se levanta frente a nosotros como una máquina trituradora, esas son palabras en realidad de Zuboff, cierro la comilla, y al mismo tiempo somos la savia, como la savia en un árbol que alimenta esta máquina, que engrasa esta máquina trituradora del nuevo capitalismo. Y aquí llegamos entonces a pensarnos brevemente, aquí hay un par de frases que quiero que conservemos, y es que somos la mano de obra y la fuente de la mano, somos fuente de mano de obra, pero también somos materia prima de toda esta nueva aparición de los algoritmos en la prefiguración de productos y de configuración de nuestros deseos, ¿no? Por lo tanto, es evidente que nos enfrentamos a una gran transformación humana y los gobiernos ya deben estar adaptándose desde ya, y algunos lo han estado haciendo, a las políticas de educación, formación y empleo para reflejar esta realidad. De manera que ha surgido una nueva visión basada en la necesidad de una previsibilidad sin fallos para los futuros empleados de estos capitalismos del algoritmo y comportamiento. Aquí quiero mencionar a un par de autores, ya mencioné a Zuboff, pero quiero mencionar a Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee es un autor importante porque
hablar de inteligencia artificial únicamente desde las tradiciones filosóficas nos deja el debate en una, lo que algunos llaman una especulación ética y moral, por lo que a mí me gusta mucho trabajar con textos elaborados por ingenieros. Kai-Fu Lee es un ingeniero taiwanés que fue una pieza clave en la creación de lo que va a ser, digamos, el nuevo sistema de producción de datos y el equivalente del Google chino, en el año 2009, por ejemplo, crea la primera empresa, Sinovation Venture, en el cual él comienza a aplicar todo lo que aprendió en los Estados Unidos, en Microsoft, en Google y en otras compañías en las que él trabajaba al interior como ingeniero de inteligencia artificial. En un libro que ustedes tienen ahí, la carátula, él explica una serie de temas muy interesantes que me parece que son importantes porque, por ejemplo, él señala en sus trabajos y en este en particular, que la fuerza del capitalismo algorítmico se basa en tres ingredientes fundamentales, cosa que aquí quienes han estado trabajando el tema ya lo conocen y lo identifican, ¿no? Uno de esos ingredientes es la tonelada de datos, que se requiere la gran capacidad de computación y, por supuesto, un esfuerzo innovador y creativo de los ingenieros. Pero además señala que el aprendizaje profundo de las máquinas necesita entre estos elementos, sobre todo, una acumulación importante de datos y la capacidad para procesar esos datos, por lo que en consecuencia no todo gobierno ni todo Estado podría tener la capacidad de alcanzar unos niveles de dominio del control de la inteligencia artificial. Esta nueva lógica digital y algorítmica atraviesa la formulación y el aprendizaje. Kai-Fu Lee describe esta realidad en su libro cuando explica que la inteligencia artificial, y esto es una cita que quiero presentar de él, cito, técnicamente es capaz de reemplazar entre el 40 y el 50% de los empleos en los Estados Unidos de aquí a 15 años. El temblor que sacudirá el mercado laboral es real a gran escala e inminente. Por ejemplo, dentro de 15 años los bancos podrían sustituir a todos sus agentes de crédito, todos los cajeros y otros empleos por máquinas con algoritmos capaces de generar ofertas de préstamo mejor diseñadas sin intervención humana. Entonces él hace estas tablas que ustedes están viendo. En estas tablas básicamente él explica que al horizonte de 2050, un poquito más, básicamente habrán unas profesiones y actividades laborales que van a desaparecer y otras que se van a mantener. Entonces, ahí aparece una tabla que dice sociabilidad elevada, es decir, solo los empleos donde hay una gran cantidad de empatía, sociabilidad y relacional con el otro van a poder mantenerse, ¿no? Son las zonas de seguridad que aparecen ahí en la parte derecha superior, ¿no? Entonces ahí aparecen una serie de empleos que parecen hoy a quienes hemos estudiado y hecho grandes carreras académicas poco capacitados o de poco valor. Jefe de, por ejemplo, aquí dice conserje. Un conserje, nadie se imagina querer ser conserje de aquí a 15, 20 años, ¿no? Y hay otras zonas en peligro, por ejemplo, empleado de servicios de atención al cliente, ¿no? Eso él establece que es una de las profesiones que va a desaparecer. En la parte izquierda inferior, los que muy seguramente van a desaparecer. En la parte derecha superior, los que muy probablemente van a seguir ejerciéndose y se necesitará cada vez más. Y acá continúa en la misma relación de lo que va a permanecer y lo que va a desaparecer. Pero él establece tres conceptos claves: sociabilidad, creatividad y destreza, como las tres, digamos, cualidades con las cuales debemos estar pensando empezar a formar a las personas que van a tener 20, 25, 30 años de aquí al 2050. Todo esto dará lugar a una transformación de la visión antropológica del humano, que es finalmente el tema que me interesa, que trataría de descartar la incertidumbre y el error como condición o característica anatómica y biológica de la especie humana. La predictibilidad es una de las características de la inteligencia artificial y los colegas que de la mesa anterior hablaron mucho de eso con respecto al tema jurídico y la predictibilidad.
En otras palabras, nuestra inteligencia social y colectiva se evaluará en función de nuevos cumplimientos de las predicciones de los algoritmos. Si nos comportamos de la forma prevista por los algoritmos, se nos considerará inteligentes y aptos para un puesto de trabajo, para la vida en comunidad, para el amor. Así que tenemos que volver a tejer el espíritu de otra manera, es decir, tenemos que repensarnos qué es el hombre, qué nos hace hombres, y hablo aquí hombre como especie, no como género. ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? ¿Cómo volver a tejer ese espíritu, esa definición de lo que nos hace humanos con otros elementos, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal vez pensando en términos de una antropología no metafísica, sino especulativa, que nos permita pensar en los seres humanos que somos, circunscritos a territorios y geografías particulares en un contexto del siglo XXI. A partir de esa idea es posible pensar que cualquier tipo de poder da lugar a nuevas formas de resistencia y emancipación. Es decir, si nosotros empezamos a pensarnos de manera local, pero también teniendo en cuenta nuestra imperfectibilidad y nuestra capacidad de perfectibilidad, muy posiblemente podemos volver a creer en la posibilidad de generar comportamientos de resistencia positiva a muchos fenómenos políticos que están en contra de lo que algunos defienden, que es la democracia participativa. Así, frente a una lógica capitalista de vigilancia y comportamiento, es fundamental que quienes tienen como objetivo generar procesos de transformación profunda o tienen en sus manos el poder de decisión sean capaces de defender una idea de formación y educación basada en tres nociones. Y entonces, ante esa antropología algorítmica que nos conduce a pensarnos como sujetos predecibles, perfectibles o perfectos más que perfectibles, estamos entonces en el desafío, y esto es un desafío que lleva décadas y que sobre todo en ciencias sociales humanas todavía no hemos sabido cómo empezar a generar esa transición hacia una serie de comportamientos que nos permitan justamente mostrar por qué, por ejemplo, la filosofía sigue siendo importante y seguirá cada vez más ocupando un lugar trascendente en lo que debe ser el pensarnos ese nuevo humano a partir de lo que va a ser 2030 en adelante. ¿Cuáles son esos conceptos, ¿no? ¿Cuáles son esas tres nociones? El carácter de la perfección del ser humano, la imperfección del ser humano. Parece obvio y quizás crasamente trillado y sin ningún sentido decir eso, que el ser humano es perfectible y que está en la naturaleza del individuo navegar y soportar la incertidumbre, que la inteligencia de un individuo se mide por la capacidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Sin embargo, cada vez estamos más expuestos a una lógica completamente diferente. Las plataformas, aplicaciones, nos enseñan a componer, a personalizar nuestras elecciones, comida, cultura, amistad, política, opiniones políticas, incluso el sexo, dejando muy poco espacio para lo inesperado. Nuestro mundo es cada vez más matemático, calculador, algorítmico, y necesitamos aprender en el espacio dedicado a la educación la importancia que es aceptar nuestra ignorancia, nuestras preguntas sobre la vida y la naturaleza, sobre nosotros mismos y los demás. Aceptar no significa ignorar las dificultades, a renunciar, a comprender. Significa simplemente aceptar que las respuestas no son definitivas. Incluso el aburrimiento favorece la creatividad, que desempeñará sin duda un papel importante en la organización del trabajo, como lo ha dicho Kim Fu Lee. Ya estoy terminando. La segunda noción es el bien común. Examinar el significado de este término para comprender lo que constituye una comunidad entre individuos. El trabajo es un elemento de pertenencia y de contribución a la comunidad nacional. La amenaza al empleo como valor de cohesión social y de pertenencia a un proyecto social compartido genera ansiedad y una crisis de sentido para uno mismo y para la comunidad. Hoy en día, el microtrabajo de la economía de plataformas, por ejemplo, repartidores de comida, trabajadores fantasmas. Esto es una categoría trabajador fantasma que se le da a todas aquellas personas que por $1.50, por ejemplo, trabajan en lo que se llama el Mechanical Turk, que es una compañía que pone a la gente detrás de los algoritmos a identificar fotografías, si son pornográficas, si no son pornográficas, si es arte o no arte, ¿no?
Todo ese tipo de trabajos o microtrabajos están generando una pérdida del horizonte colectivo en la medida en que cuando uno pierde el trabajo ha sido considerado como un aporte también a lo común y a un aporte positivo a la comunidad a la cual hacemos parte. En el capitalismo comportamental existe una tipología de trabajo que ofrece la promesa de ser empleado por lo que hacemos, por nuestras tareas. Es decir, por los resultados de nuestras tareas y no en función de la educación y la formación, lo que conduce a una suerte de esclavitud mental, física y psicológica. La gente piensa que la formación no tiene sentido porque son las características de la tarea que voy a realizar las que determinan el valor que me van a pagar por mi trabajo. Sin embargo, las tareas se pagan a precio de miseria y existe un empobrecimiento intelectual y político que nos deja desnudos ante el sistema. En el pasado, las huelgas bastaban para poner en peligro todo un sistema de economía capitalista. Hoy en día, esto no bastará para desestabilizar el capitalismo de la vigilancia del siglo XXI. Finalmente, el último concepto es el sentipensar. ¿Ofrece el sentipensar alguna pista para empezar a pensarnos o alternativas para terminar con una nota más bien positiva? Desde el sur global, autores como Arturo Escobar y también en su momento Dussel, Enrique Dussel, quien hace poco falleció, hasta los incluyendo todos esos discursos del sur global, todos esos trabajos en torno al antropoceno, que como muchos lo calificamos, es un capitaloceno. Ante todos esos trabajos y gracias a todos esos trabajos, podemos insistir en la necesidad de cuestionar la visión del desarrollo, basada en la triada tecnología, ciencia y capital, como únicos motores de cualquier posibilidad de progreso social. Es urgente superar los rasgos característicos de las sociedades avanzadas actuales que implican que deben existir altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la arquitectura, rápido crecimiento de la producción material y del nivel de vida. Y en el ámbito del aprendizaje y la transmisión, hay más bien que luchar contra la adaptación generalizada de una educación y unos valores culturales basados en una cultura eminentemente de la predictibilidad y la certidumbre. Esos elementos hacen parte de lo que podría permitirnos hacer frente a la antropología algorítmica, es decir, la definición del humano a partir de su carácter predictible y su perfectibilidad, ¿no? Obviamente hay algunas otras razones con las cuales los autores cuestionan y son optimistas frente a esto. Por ejemplo, hablan de la necesidad de recalificar, la necesidad de reducir, la necesidad de redistribuir. Esta es una propuesta que hace justamente este autor, Kai-Fu Lee, que más que autor es en realidad un ingeniero, ¿no? Es un ingeniero de inteligencia artificial y él dice frente a esta distopía que él no desconoce, él dice efectivamente la inteligencia artificial va a transformar de manera dura, va a agudizar las desigualdades, va a provocar altas dosis de desempleo. ¿Cómo vamos a hacer? Porque no podemos tampoco hacerle una guerra al sistema informático, imaginar que si volvemos a la era de piedra vamos a estar mejor. Esa no es la solución de él. Entonces él dice, hay que pensar en una recalificación de los trabajadores y pensar cómo se forman esos trabajadores en función de las competencias que va a requerir este nuevo sistema donde las máquinas van a ocupar un lugar importante de la mano de obra. Hay que reducir el tiempo de trabajo porque el volumen de trabajo del hombre humano va a disminuir en gran cantidad de puestos y eso él lo ve como una esperanza. Él dice, es muy probable que esto nos permita llegar a la utopía comunista y a la utopía socialista, más bien de una semana de dos días de trabajo, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso y tenga trabajo. Y finalmente la redistribución. Y él dice, vamos a tener que pedirle a los gobiernos que sean mucho más férreos en la imposición de impuestos a las grandes compañías y los grandes capitales. En cambio, hay otros que son muy pesimistas. Y entre los pesimistas dicen que vamos a llegar en realidad a un sistema de castas, un sistema de castas bastante sombrío, ¿no? ¿Por qué sombrío? Porque ese es un sistema de castas que, como lo dice Yuval Harari, el historiador
vamos a llegar a un momento no muy lejano, hacia el 2060, en el que vamos a existir dos grandes categorías de humanos. Los humanos inútiles, ¿no? Que no servimos para nada, sino que somos una carga para el Estado. Y obviamente la élite que contiene el saber de la inteligencia artificial. Y en Brasil hubo una serie, ya creo que se dejó de producir por Netflix, que se llamaba 3%, ¿no? Que el 3% de la población en Brasil tenía acceso al trabajo y eso generaba una división en la que una parte importante de la población de Brasil vivía en situaciones de marginalidad. Y un mínimo de personas podían disfrutar de todo el confort, agua, riqueza, etc. Bueno, esas son algunas notas en realidad para pensarse estos temas. Es que ellos no oyeron, tenemos que aplaudir. Aplaudir de nuevo. muchas gracias, Angélica. Ahí se excedió un poco. Héctor. Son de los que hablan mucho, Angélica. De todos modos, bastante provocadora a fala dela. Veio matizar un poco algunas visiones optimistas. No, ese final nos dejaron un poco apavorados, mas bom. Esperamos estar dentro de los 3% de la serie de Netflix. Yo duvido en un cierto senso, mas ahí vamos a torcer para que eso sea realidad, ¿no? Entonces vamos a dejar ahora espacio para las preguntas. Si existir preguntas aquí, vamos a comenzar por la platea y posteriormente o Denis. Denis, certamente Denis va a estar dentro del 3% porque él es coordinador, él es monitor, él ve en el chat, todo. Él tiene múltiples habilidades, ¿no? Inteligencia artificial va a tener que se esforzar para superar a Denis. ¿Alguien tiene levantado la mano aquí? ¿O Marcos? Después. Tú. Fala para eles deixarem a câmera aberta. Angélica e Victor podem abrir. Victor, please. Aí está, tá. Ok. Victor, are you hearing me? Well, nice to meet you. And I teach here in Unicinos. At Unicinos, and I have a question about your presentation. If I understood well, you said that IA or systems, IA systems, today do not have copyrights only by artificial limitation of or artificial limitation, or it is an artificial limitation not to consider that AI systems have rights. So it's a kind of prejudice, as I think, or not. But if I understood, you think that there are no conceptual, for example, objections that AI systems could have copyrights. Am I right? This is. But my question is this. Consider the two main approach on rights theory, the real theory approach and the interest theory. So if we consider the real theory approach to rights, in this case, we should consider that the AI systems is an entity that has a kind of power. A power to say, for example, if I use a chatbot, consider, for example, the ChatGPT. I use the ChatGPT and ask for a test. So suppose that we wondered if ChatGPT could have a copyright to the text that the ChatGPT made. And so if the ChatGPT has a copyright, if it is a right holder of a copyright, by the real theory, following the real theory, the ChatGPT has the power to, for example, to waive the right or to claim the right against me.
For example, suppose that I use the text and do not say that this was made by the ChatGPT. So the ChatGPT has the right to claim against me that I did not make this revelation or disclose this. But this implies that the ChatGPT has a role following the rule theory. And this is completely weird. And if it, because in this case, the ChatGPT should be a real actor, an agent, in the full sense of an agency. Consider the second theory, the interest theory. If the interest theory is right, so the ChatGPT is an interest being with an interest in its well-being. So, for example, if I do not reveal the disclose that the GPT is the author, I made something that is against the interest of the ChatGPT, and following the main theories of interest theory, it's connected to well-being, to the well-being of the chat. What kind of well-being is this? What kind of interest in the well-being of the ChatGPT is this? I wonder if for example, considering the real theory, maybe the ChatGPT is an entity like children or my dog, for example, or my dog, that is incapable to claim their own rights. If this is the case, so the ChatGPT could be represented for the public ministry or an advocacy entity. But in this case, what kind of full agent is ChatGPT? Because the children has interest and can be represented. But it's in the sense that it has interest, but has not full agency. But the claim is that it is an agent. What kind of agent is that? That should be represented because it's not a full agent. I think this is quite weird. Yeah, thank you. It's a really very good question. And last 2 years, I had research free will in private law. So it's an actual question about will of artificial intelligence. You have very wide question, and I try to give you some short answers. For at first, yes, to have a right to be a subject of rights, you can realize these rights. So you can have something to realize these rights. In this way, yes, we cannot say that AI now can be a subject of law, and I agree with this. But in this moment, we have another question. When we protect the rights of animals, and we talk that animals are not a subject of law, they are object of our ownership. And if we talk about that we should protect animal rights, but animals don't know, they know nothing about our law system, about rights, about protection, about everything. They just need some protection because we think they need some protection. When we're talking about AI, I think it's very close and it's a very similar situation. AI really cannot think that he needs some protection or he needs some rights as an animal. And as a child, you taught very interesting ideas about child when parents realize child's rights. We have kids like a subject, but they realize their rights by parents. So in this conception, really, I agree. Now AI don't have interest, don't and cannot realize their rights. So he can be, or it can be, only a subject, only an object like an instrument, like a tools.
But what will be in future? All questions, all issues about AI, it's the questions about future, because we can make a pause on this question and without any discussion in these problems of AI. And what will be in future when AI updated and start be so clever, and then AI ask us, hey, where is my rights? I want to protect my rights. Yeah, maybe in future. But now, yes, AI don't have a real will, maybe. But why maybe? Because what is the will? Do we have a will? If we discussed about concepts of will, for example, determinism, when we said that human don't have a free will because all what we do, it's ideas from God. And when we discussed about AI and said AI don't have will because it's just the algorithmic, which created by developers, by human. And I have a next question, but what we should do with biological determinism, with our instincts, with our experience, with our educations, with law, all of this creates some algorithmics for human. And when we do something, when we realize our will, we should understand law, because law creates some frames for our will. And when we talk about AI, can we say that AI has something like these algorithmics which created by human? It's very hard philosophical and ethical questions. And now I think understanding of will of AI is very close to the period of determinism for humans. Now we can say, yeah, human have will, because without will, we cannot talk about civil relationship, about contracts, about criminal law, et cetera, et cetera. And now we can say, yes, humans, they have will, free will. But can we say that AI have will? Not now, but maybe future. Now we cannot understand interests, cannot delegate some rights to the AI. But now in this period, my idea is to share, if you created something using AI, you should show this. You should write the AI, not maybe co-author, because co-author should have some rights, copyright. But you should say, this art created not only by me, but with AI. On this period, it will be enough in this year. But maybe after 2 or 3 years, it will not be enough. We should create some new rules to regulate this. And if we discuss about experience in USA, if you know last news, when Biden share new legislation act about AIs, about regulatory system of AI, etc. So now we can find some new steps in this way to regulate AI, understand what is it really in a philosophical and ethical and law problematic. Yeah, thank you. Okay. Thanks, Victor. Sugiro, ser tanto sintético, sabemos que Marco ele é pouco mais prolixo nas apresentações, mas se todo mundo fazer a mesma sistemática, digamos que o algoritmo tem que ser pouco mais resumido para as perguntas, tá? E as respostas. Sim, inclusive, porque uma tem a ver, eu também me coloco na fila também das perguntas, mesmo sendo moderador. Não sei seu nome, como é? Como? Tá. Não escutei bem. Ah, Bernardo. Então, eu perguntaria para a prof. Angélica. Fala bem alto. Para Angélica, está escutando? Para Angélica, eu vou falar espanhol, há um tempo que eu não trabalho. Eu traduzo também, não me ajuda. Bueno, yo soy, hoy estoy cursando la maestría en filosofía aquí en Unicinos, pero el migrado es en biotecnología. Yo soy estudiante de la cuestión de tecnología. Hace unos 6 años yo estudio eso en un carácter multidisciplinar o interdisciplinar, en fin.
Y yo he escuchado en el en este coloquio muchas personas hablando de perspectivas optimistas para el futuro, como por ejemplo recibir recibir dinero mismo, ¿no? A tal renda básica universal, no sé cómo es que ficou a expresión no español, ¿no? Renda básica, sí. Renda básica. Universal. Renda básica universal. Renta básica. Renta básica. Pero hay una cuestión que mi orientador, que, mi consejero, creo que se habla en español en el grado, levantaba a veces y traía que era la cuestión de que el aumento de la producción, que es, en fin, es casi que un sinónimo de desarrollo técnico, impulsiona, por así decir, una competición por mercado. Y usted trae perspectivas más pesimistas. En sus estudios, ¿hay algún estudio, alguna información, alguna pesquisa más direccionada, por ejemplo, a la cuestión de la disputa por mercado? Y estoy hablando de disputa en el sentido de guerra mismo, de conflicto, porque hemos visto eso en la Primera Guerra, por ejemplo. Se industrializó Europa y necesitaba mandar la producción para colonias, necesitaba conquistar mercado y mantenerlo. Sería eso. Sí, inclusive creo que la visión pesimista de Angélica proviene un poco del hecho de haber estado bastante tiempo en Francia y que Francia es un epicentro del conflicto trabalhista en la actualidad, ¿no? Entonces, nos vivimos que volta y media Francia explode en cuestiones así que tienen a ver con esto, de que si está ruin para los franceses, ¿qué dirá para el resto, no, Angélica? No, bueno, muchas gracias por la pregunta, pero paradójicamente, en realidad, el pesimismo no viene de mí, el pesimismo viene justamente de los ingenieros. Es decir, los datos que yo doy no vienen de los filósofos, desde el campo de la filosofía somos particularmente pesimistas, no porque estemos, y luego explico por qué el pesimista es el ingeniero y no yo. Desde el campo de la filosofía nos acusan de pesimismo, pero no es que seamos pesimistas, es que apuntamos a ver algo que cuando se está desde la tecnología y se está desde la economía, se observa pero con menos intensidad. ¿Y cuáles son las complicaciones del orden cultural, éticas y morales, ¿no? Entonces, de la misma manera que uno enfoca su interés en mirar eso, por supuesto, al mirarlo, la pregunta misma de qué es el hombre, es que por eso hago la relación con lo que explica Víctor. ¿Qué define hoy el derecho de autor? Se dice que lo que hace la inteligencia artificial no se puede considerar como producción de un autor, porque hay ese elemento que faltante, que es la creatividad. Creatividad, vamos a decirle, que es propia y se considera que es humana, ¿no? Entonces, hay una cantidad de particularidades que se están perdiendo como especificidades del humano, ¿no? Entonces, esas son preguntas que nosotros nos hacemos, pero desde el campo de la economía, desde el campo de la tecnología, esas no son las preocupaciones mayores de la investigación. Y es normal, porque cada campo disciplinario tiene su interés disciplinario. Ahora bien, ¿por qué digo que el pesimista es en realidad el ingeniero, no solo él, sino otros ingenieros chinos y taiwaneses que han sido traducidos al francés? Una de dos, o las traducciones son malas, Hernán, y entonces le contagian el pesimismo francés, porque obviamente yo no sé hablar taiwanés ni chino, entonces yo los leo en francés, y cuando los leo, ellos son los que están pintando unos escenarios de incrementación masiva de la desigualdad, una incrementación masiva de las tensiones, como lo está mencionando usted, unas tensiones masivas geopolíticas, y esas tensiones masivas están orientadas, según este, en particular este ingeniero,
justamente por la necesidad de potencializar la capacidad de acumulación de datos, ¿no? Y la capacidad de procesar esos datos. Y como no todos van a tener la posibilidad, vamos a decir que si hoy hablamos de un G7, de aquí a 50 años estaríamos hablando de un G2. Es decir, la posibilidad de pluralidad o de democratización del acceso a muchos campos de la tecnología se habrá reducido, y en esa lucha, efectivamente, tiene usted razón, empiezan a hablarse de eventuales conflictos. Ahora bien, de mi conocimiento, muy poco se habla de eso. ¿Y por qué muy poco se habla de eso? Porque también es un tema espinoso, porque es que no se puede sabotear el mismo proceso. Si yo desde ahora, desde la ingeniería, desde la economía, desde todas estas disciplinas que ven el aspecto positivo de la tecnologización y la algoritmización de todas las esferas de nuestra vida, empezamos enseguida a mostrar con datos cuáles son las consecuencias de posibilidades de guerra, pues estamos de alguna manera torpedeando el mismo proceso de avance de estas transformaciones fundamentales, ¿no? Entonces, hay pocos datos y habría entonces en ese caso sí que buscar, y esto sería una pesquisa a la Piketty, ¿no? Buscar país por país en las distintas, digamos, bases de datos nacionales, algunos países representativos, buscar cuáles han sido las inversiones progresivas, ¿no?, hacia la tecnología, la innovación. En el caso de Colombia, no sé cómo es en Brasil, pero en Colombia se habla mucho de educación, de tecnología, de nuevas energías renovables, pero la inversión en ciencia y tecnología ocupa el octavo puesto en nivel de ministerios. Entonces, ese tipo de datos nos podría empezar a permitir observar cuáles son los países, o bien a nivel de la región, o bien a nivel de Europa, que le están apostando más, y nos permitiría también mirar cuáles están rezagando, analizar las razones y eventualmente empezar a hacer un escenario en el sentido que usted lo está mencionando. Bueno, gracias, Angélica. Entonces, no veo que tengan levantado más su mano por aquí. La cuestión es una colocación. Inclusive, ela vai. O historiador sempre ele se pergunta acerca se as coisas são tão novas quanto a gente acredita que é. Então, era uma questão que na disciplina passada, semestre passado, nós questionamos, não? Porque aqui tu trouxe essa questão do algoritmo, não? Inclusive, essa questão do direito de autor também pode ser a mesma coisa, não? Estou pensando agora, se a gente tivesse que pagar por direito de autor cada vez que usa alguma coisa, a gente estaria em dívida milionária, não? Inclusive, por exemplo, aqui começamos, não? 26º evento, não? Então temos que pagar o royalty para os romanos, aí tem letras romanas, aí tem não sei o quê, não sei quanto. Aí tem um negócio assim, a gente não poderia fazer nada se não fizesse direito de autor, não? Teria que pagar nossos pais, nossos avós, gerações todas, não? Então, pretender agora cobrar para a inteligência artificial direito de autor também é sacanagem, não? Por quê? Porque a gente não paga por isso, não? E com respeito ao algoritmo, outro dia aconteceu uma coisa e eu vou pegar o exemplo da Cacau, do Marcelo. A Cacau se transformou na cachorrinha mascote do PPG, podemos introduzir o gatinho também, não? Para mascote do PPG, aí vamos fazer uma competição aí, mas eu aprendo muito da observação cotidiana, não? Entrou na academia um menino autista, com um autismo bastante severo, acho que suporte 2 ou 3, não sei quanto, não? E tinha uma coisa muito estranha, ele andava na esteira para trás. Isso me questionou para mim. Porque todo mundo anda para frente. Se nós somos tão criativos, deveríamos caminhar um pouco diferente, não? Ou seja, o algoritmo, na realidade, é um protocolo de ações sequenciada, não é certo? O computador aplica um protocolo de ações sequenciadas.
Si nos pensamos, el hombre es un algoritmo. Él ya viene con un ADN que viene un algoritmo embutido, digamos, ¿no? Y en la final, nos tenemos así un algoritmo social que nos incorporamos do contacto con las personas, ¿no? Entonces, tú mencionó el ejemplo clásico, Angélica, da receita, como un algoritmo, ¿no es cierto? Mas si nos vemos, prácticamente toda la vida social del hombre está feita en algoritmo. ¿Ah? Inclusive, nos estamos sentados todos aquí porque estamos, incorporamos algoritmos de que de toda conferencia todo el mundo tiene que estar sentado, ¿no? Inclusive, estaba pensando, Alianza, es un algoritmo que a gente incorporó, es decir, que socialmente se estableció un padrón de que tú colocas aquí, tú dices, está casado, pronto, ¿no? Y millones y millones de personas inconscientemente incorporan ese padrón de algoritmo. La cuestión que yo te coloco, Angélica, y que es preocupante, no es la cuestión de que el computador pense con respecto al algoritmo. Yo acho que es una cuestión de que van a estar emulando o tipo de pensamiento social y humano, ¿no? Yo estaba pensando, la Dora me pegó, me batió ontem que falé el ser humano, ¿no? Nos falaremos seres humanos, ¿no? Tiene un menino que camina para atrás. Él es diferente, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Mas lo que me preocupa no tanto la cuestión del algoritmo, sino que esa sociedad de vigilancia, él está introduciendo algoritmos nuevos en la vida de la gente. Inclusive la gente está sustituyendo los algoritmos propios que él crea por los algoritmos que el mercado, esa sociedad está ofreciendo para productos de consumo, ¿no? Penso, ¿no? Y eso que tú faló ahí, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de memoria, ¿no? Y con los derechos, inclusive hoy o André falaba de neurodireitos, ¿no? La cuestión de pérdida de memoria, ¿no? Antes a gente se localizaba. Hoy nos sustituimos el algoritmo que nos habíamos aprendido para la geolocalización o tercerizamos para un algoritmo que viene embutido en un celular y a gente se localiza por el celular. Ahora a gente tiene gente que no consigue más se localizar, sino a través de esto. No está entonces aprendiendo algoritmos que serían, entre aspas, naturales o socialmente construidos por algoritmos que son prohibidos externamente por esa sociedad industrial, ¿tá? Entonces, ¿cómo ves esa cuestión la, de esa sustitución, tú hablas do cyborg, ¿no? Do humano pelo algoritmo que ven fuera, prohibido por el mercado. Sí, lo que ocurre es que la pregunta mía no es, había que nombrar de alguna manera. Antropología, yo podría haber dicho nueva antropología, yo podría haber dicho, por eso puse nuevo hombre, pero es una manera como de poner el énfasis en el hecho del carácter numérico, porque si el siglo XX fue el ciclo de las masacres, el siglo XXI es el siglo de los números, es el siglo de las matemáticas, ¿no? Y lo vemos en todas las esferas de nuestra existencia. Entonces, mi preocupación personalmente no es que existan máquinas, no es que exista, como tú bien lo identificaste en tu última parte del comentario, que exista esa capacidad de aglomeración de datos. En sí es una práctica que viene desde los egipcios, pasando por los griegos, luego los romanos, hasta la Academia Real de Lengua Portuguesa, ¿no? Hay una acumulación de datos, un manejo de datos, y de esa acumulación de datos se sacan procesos y nuevas ideas. Aquí lo que resulta para mí particularmente novedoso cuando pienso en el sistema de algoritmo es cómo nosotros, de alguna manera, no somos inocentes víctimas de un proceso que nos está aplastando.
En realidad, todos nosotros estamos participando de ese proceso del cual nos estamos cuestionando su existencia. Cuando nosotros, y yo lo dije en varias ocasiones, voluntariamente participamos de ofrecer nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras expectativas a través de captadores de información, de alguna manera estamos ofreciéndole al mercado la prefiguración de nuestros deseos y le vamos a comprar sus deseos. Recuerden que ya hay mercados, ya no solo hay mercados virtuales, sino de la realidad del metaverso. Se dejó de hablar del metaverso porque pasó de moda el tema del metaverso, pero el tema del metaverso continúa, a pesar de que ya no se habla del metaverso, ¿no? Y algunas de las estrategias es justamente que, dado que las materias primas van a reducirse, que los problemas de acceso, geopolíticos, problemas y guerras de acceso a las energías como el agua, a los recursos como el agua y algunos otros recursos perecederos van a originarse, los proyectos más locos de las personas que están en este campo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías es generar necesidades virtuales, que la gente tenga una vida virtual, que compre unos zapatos virtual, que viva en una vida con una novia virtual. Entonces, es eso lo que realmente me interroga, más que preocuparme, porque pienso que uno no tiene que preocuparse, sino ocuparse. Y lo que me ocupa la reflexión es eso, ¿no? Y por eso la pregunta del humano también, porque estos temas de justicia no tienen sentido si uno no se pregunta por qué es lo humano. La noción de justicia, la noción de ética, la noción de bienestar, la noción de igualdad, de redistribución, de equilibrio, no tiene sentido si uno previamente no ha entendido o no se ha fijado una definición de qué es humano, de qué es dignidad, porque si no, ahí estaría de acuerdo en decir que si no se tiene claramente una noción de dignidad, eso es, esa noción, por ejemplo, lo que nos tiene aquí en muchos lugares del mundo dando una batalla ideológica contra lo que está pasando entre Palestina e Israel, ¿no? Porque hay una noción prefabricada, compartida de lo que es la dignidad. Lo mismo, esa noción del humano, cuando estamos trabajando el tema del económico, me parece que debe ocupar un lugar igualmente importante. Obrigado. Gracias, Angélica. Aquí, Denis, no sé si tienen cuestiones no chat, ¿no? E inclusive, por la cuestión del horario, ya estamos en no horario de fechamiento. Tenemos que ir a cenar, a jantar. Y también ahí, creo que en Inglaterra, donde está Víctor, a quien agradecemos, también debe estar bastante tarde. Entonces, damos las gracias a los dos participantes, ha sido bastante fructífera. Amplió un poco también algunas líneas de trabajo del evento que estaban siendo expuestas anteriormente. Entonces, agradecemos también la presencia del público activa y firme aquí, ya en este horario de tarde, ¿no? Y entonces, parabenizamos a todo el mundo por el llamado de hoy. Muchas gracias.